Bien, pues eh, vamos con el siguiente de los eh, niveles, que es de este DLC del lejano oeste, el del banco. Claro, que lo acabo de terminar. Encontrar las fichas y yo ya puedo grabarlo. Como siempre, ya sabéis que yo soy un maniático y me gusta ir quitando toda la porquería que no vamos a usar. Así que todo. Esto a la basura. Esto, esto. Vale, esto me voy a quedar. Y esto también. ¿Qué vas a ir por aquí? Eh, aquí abrimos, cogemos una llave. Y aquí abrimos y... Uy, mira. Hayamos encontrado dos. Una ahí y otra aquí. Bien. Abrimos por aquí. Nos vamos a llevar este paquete, ¿vale? Cogemos este otro, este otro y este otro. No van a hacer falta. Eh, ¿Para qué? Para abrir esto. ¿Vale? Porque nos dice el precio más alto del paquete y el precio más bajo, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Oficina de correo, de Laurí, distancia por peso, pero para el peso nos hace falta. Un muelle que está, que no está, ¿vale? Que está ahí, Dice que se ha estropeado porque no le falta el muelle. Vale, pues ahora lo buscamos. Voy a ir quitando cositas in, inservibles de aquí. Creo que me falta vasos. Hay esto por aquí. Todo esto. Fuera. Vale. Aquí. Tenemos. Desde la 202 a la 204, 0, 0, 0, vale, pues venimos aquí de la 202 a la 204, las tres del centro eran 0 0 0 y así conseguimos el muelle entonces ya tenemos balanza. ¿Vale? Ya ponemos la balanza y como veis ya nos dice el peso. Entonces, ahora lo que tenemos que mirar es el peso más el precio de la distancia. ¿Cuál es el, el precio más alto y cuál es el precio más bajo? ¿Vale? Entonces, otosoco. Otosoco lo tenemos aquí al lado. Entonces, como es local y está dos vecinos, sería uno. Uno por dos, que es lo que pesa, dos kilitos, serían dos kilos. Vamos a dejarlo por aquí. Lauril mismo, o sea, sería el local, sería por uno entonces, y pesa 2,8. O sea, uno con 1,2,8, pues sería 2,8. No se ha complicado. Es que lo tengo apuntado ahí, pero con el micro no lo veo. 2,8, no se ha copiado mucho el coco, ¿vale? Siguiente, que sería A. Florado. Florado es arriba del to. Florado. Y entonces sería por 2, el peso por, dos. Pesa 1, por dos, eh, 3, 2. Pesa 1,6 por 2, 3,2. 3,2, ¿vale? Por ahora esto sería el más pesado, 3,2. Y por último tenemos este que es a París, eso es como ultramar, sería por 4, pero pesa 0,4. Es decir, que sería 1,6. Si sí, no me equivoco. Sí. Y este sería el peso más eh, liviano. Entonces, el más pesado es 3,6 y el menos 1,6. No, 3,6, no, 3,2, no, 3,2. 3,2 y 1,6. Y vale, abrimos la jaula. Y bueno, yo voy a hacer una cosa: esto, esto, esto y esto, que ahora no van a servir. Ok, de aquí hemos conseguido estos cajones, pero que no vamos a poder abrir todavía, ¿vale? Así que los dejamos por aquí afuera. Esto si queréis lo tiramos también a la basura. Y esto lo dejamos ahora por aquí porque no se puede eh, hacer todavía, ¿vale? Tenemos por aquí eh, el telégrafo, pero no podemos hacerlo todavía. Y aquí... Nos dice recordatorio: hay que enviar las tres cartas y los cuatro paquetes que han llegado fuera de horario. Pues entonces cogemos las cartas y dentro de las cartas vamos a ver que aquí tenemos caballos y cactus. Vale, miramos los sellos y vamos a ir contando los caballos y los cactus que hay en cada carta en cada sello. Que diga, entonces eh, empezamos: aquí habría uno, dos. Esta no sabemos. Aquí estos serían dos porque es el mismo que este de. Y aquí sería otro. O sea, aquí habría cinco por ahora. Pero, si os fijáis, esto es igual que esto. O sea, quiere decir que hay dos. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y esta es igual que esta. Por lo tanto, uno más. 14 y 1, 15. Entonces tendríamos que caballos, hay 15. Cactus, pues lo mismo. Nada, aquí, mira, aquí hay 3. Aquí no hay nada. Y en esta, buscamos la que sea igual. Mira, hay uno. Entonces tenemos 3 y 1, 4. 4, 5, 6. Esta es igual que esta. 6, 7, 8, 9, 10. 11 y esta es igual que esta, que hay 3. 11... No, 11 iba, no, me he equivocado yo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, sí, 14, sí. Salen 14. Vale. Abrimos esto y conseguimos un tampón y, y una hoja con tareas Dice Señora Hughes Puede que venga, su taquilla es la 202 Pero se olvida del código Recuerda que es el año en que nació su hijo Harold Vale, para eso nos hemos quedado antes con esto Dice Mi querido Harold, feliz 34 cumpleaños Disfruta de la tarta con amor, mamá Si sí, estamos en el año 1910 lo tengo hecho por ahí. Lo, lo tengo cambiado. Bueno, lo hacemos en un momento. Si a 1000, a 1910 le quitamos los 34, creo que era. Los 34 años nos da 1000. Bueno, espérate. Vamos a hacerlo bien. 6, 4, 11. Son 7, 8. 1876. Pues esa. Sería la clave. Y su taquilla era la... 202. 202 y es eh, 1866. 1876. Vale, encontramos esto que mmm, no lo he usado para nada. Sinceramente. Y aquí nos dice... Eh, madre, por favor, dale a la lente de lector de microfilm a los banqueros. Han roto la última. Además, compró si se ha recibido algún correo. La taquilla es la 301 y solo hay que sumar todas las taquillas de mi fila para obtener la combinación. Te escribiré desde mi abajo en 30. ¿Vale? O sea que. Esto lo voy a tirar porque es que no lo he usado. Vamos. Y. 301 y fila. La fila es esto. ¿Vale? Columnas y filas.

No, no, claro. Eh. 1210. Es que, claro, es que yo hice primero esta y después hice esta. Y esta no funcionaba y dije, pues entonces esta. Entonces, claro, son 1200. Eh, 1210. 1210. Ahora sí. Conseguimos el segundo tampón. ¿Vale? Y... Y, y, y nos falta la otra tarea. O sea, ya esto... A ver... Estamos quitando cosas del medio. Esto lo podemos tirar. Esto lo podemos quitar. Esto lo podemos quitar. Y de aquí nos falta... El banquero ha vuelto a meter la llave del banco en su taquilla 401. Disuádelo ya que alguien podía estropear la taquilla solo para conseguir la llave del banco. Sin embargo, está convencido de que el presidente de Cleveland mantiene su taquilla a salvo. Significa lo que significa. Pues significa que el, el presidente Cleveland... Es 1856 y su taquilla la 401. 1856. Y así conseguimos la segunda llave para abrir esta zona. De aquí, tercer tampón. Por cierto, ya esto lo podemos tirar si queréis. Tercer tampón. El mechero que nos va a hacer falta para el final. Eso es para tirarlo, para tirarlo. Esto no va a hacer falta. Eso es para tirarlo. Para tirarlo, 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 tirarlo. Tirarlo, tirarlo, tirarlo. Limpiamos porquerías, ¿vale? Eso me lo quedo. Y ahora. Tenemos aquí. Una serie de rayitas así de triángulo hacia abajo, que si nos fijamos, los tenemos aquí. Entonces eso nos está diciendo cuáles son los números, pero tenemos que averiguar qué número tiene el tesoro, el gobierno, tal, tal, tal. ¿Vale? Por ejemplo, el sello del tesoro lo tenemos aquí. Y si os fijáis, tenemos el 1794. Entonces tendríamos que el tesoro sería el 1794. Por eso es el 7. ¿Vale? Pues eso lo tenemos que hacer con cada tapón. Tampón, que diga. Tendríamos este. Que sería el del banco, tendríamos este, que sería el del Estado, y tendríamos este, que sería otro. El tesoro, no, el tesoro no es. El del Estado tiene que ser ese, el de la rana tiene que ser el del Estado. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos otro, ya que estamos para ir quitándonos cositas de encima, y vemos que nos marca el águila, el banco y las ranas, pero todo en un mismo círculo. ¿Qué vamos a hacer? Pues marcar el banco, el águila y la rana ¿Qué pasa cuando nos fijamos? Que abajo pone gov, G-O-V. Pues si eso lo ponemos aquí, abrimos este candado. Ya podemos abrir aquí y cogemos dos billetes falsos, ¿vale? Bien, y ahora vamos a hacer este otro. Tendríamos, el primero sería el tesoro y sería el último número. El tesoro es el banco. No, el tesoro es. si eh... vale, no. Sí, el tesoro es este, vale. Es que coinciden. ¿El del gobierno federal coincide? Sí, coincide que los dos son el segundo, son el siete, vale. Por pues lo que he explicado antes es con el, con el del águila. En este caso, este sería el último, el cuatro. El cuatro. Luego, el siguiente sería el gobierno federal, que sería el 7. Luego, el siguiente sería el Estado, que es el de la rana. Y sería el primer número, que es el 1. Y luego, por último, tendríamos el banco, que sería el penúltimo, que es el 2. Tercer billete falso, tenemos el cable del telégrafo y tenemos como abrir la caja fuerte pequeña, esta de aquí, ¿vale? Entonces vamos a venir a empezar aquí, voy a quitar esto, esto, esto. Vamos a colocar esto aquí, como era, así, así. Ahí estamos. Vamos a colocar. Eh... Ese papel que nos dice ¿Cómo abrir puertas de las cajas fuertes pequeñas en dos sencillos pasos? Envía la combinación de los números de serie a través del telégrafo. Los números de serie, y como veis, por mejor falsificación, mejor. ¿Dónde sabemos que son billetes falsos? Porque aquí nos dice, hemos confirmado, hemos confiscado tres billetes falsos. Tenga cuidado cuando haga negocio y compruebe, la, eh, compruebe cada billete. Entonces, los billetes tienen una valoración, como es A. A, B y. te lo voy a ordenar porque si no, va a ser un caos. Vale, entonces tenemos C, B y A. A es mejor calidad, B es calidad media y C la peor calidad, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Porque vamos a ir mirando aquí. Entonces, por ejemplo, dice, no dice, eh, Compré que el retrato es el correcto de, del billete, por ejemplo, los billetes 100 dólares tienen el retrato del presidente Theodore Cleveland. Pues venimos aquí, le miramos la cara a Theodore Cleveland y vemos que este sí, este sí, este no, ¿vale? Por eso este tiene peor calidad. Así vamos comprobando cada cosita para ver qué, cuál tiene más calidad. Pero vamos, lo resumo. A, B y C, ¿vale? Mejor calidad A, segunda calidad B, tercera calidad C. Entonces la nota esta nos dice que tenemos que enviar el código de segunda letra del mejor falsificado y primer dígito del mejor falsificado. O sea, es decir, de este la segunda letra que es la B, ¿vale? Porque lo que vamos a mirar es esta, la segunda letra, la B y el primer dígito. El primer dígito es el 2. Pues buscamos aquí la letra B y es raya, punto, punto, punto. Raya, punto, punto, punto. B buscamos el 2 y es punto, punto, raya, raya, raya. Punto, punto, raya, raya, raya. Y nos dice que tenemos que mandar el último dígito de la peor falsificación. La peor falsificación es esta. Y el último dígito sería el 7. Vale, buscamos el 7 y sería raya, raya, punto, 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 ¿no? Raya, raya, punto, punto, punto. Y como veis, nos viene ahí un código que son 5 puntos, es el número 5, eh, punto y 4 rayas es el número 1, y 4 puntos y una raya que es el número 4, o sea, tenemos un 5, 4, 1. ¿Qué nos dice el papel? Activa los puntos magnéticos del 1 al 6 en orden, excepto los puntos que te indicara la empresa de caja fuerte. Nos ha indicado el 1, el 5 y el 4. O sea que tenés que pulsar el 2, el 3 y el 6. ¿Cómo lo hacemos? Pues con este imán. Vale, con este imán pulsamos. Me lo voy a poner aquí para que se vea. El 2. El 3 y el 6. Vale, aquí ya podemos descartar esto y esto. De aquí mucho oro, pero a nosotros nos interesa la palanca. ¿Por qué? Porque vamos a venir con ella a abrir esta caja. vamos a coger la dinamita. Colocamos la dinamita en la puerta. Encendemos el mechero y encendemos la dinamita. Y ¡Boom! Hemos terminado el nivel. ¿Qué vamos a hacer ahora, efectivamente, coger las fichas. A ver, ya está la habíamos visto. Que por cierto, vamos a quitar. Mira, eh, dónde estás? Este me lo quedo. Y ahora, esto, 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 y esto fuera. A ver, de dónde, de lo que tenemos, vamos a mirar primero la tarta. Le quitamos un trozo y tenemos la primera de las fichas, ¿vale? Así que ya tanto esto como esto vamos podemos tirar. Tenemos una. ¿Por qué he cogido este papel? Porque detrás nos pone primera fila, X, 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 X. Es decir, tenemos que poner en la primera fila el último número de cada taquilla. El 1, el 2... El 3, el 4, y ahí tendríamos la segunda ficha. Vale, ya podemos descartar esto. Tercera, el, en el presidente. La cuarta, la hemos visto aquí en el cajón. La quinta está aquí. ¿Mm? La sexta. Paramos el ventilador. Y ahí la tenéis. 6. La séptima está aquí. ¿Vale? Séptima. Y la octava. Tenemos una serie de números ahí: 20, 11, 14. Y lo que hacemos es contar las letras y poner, mandar el mensaje. ¿Vale? Entonces, ahí, voy a limpiar aquí. ¿Vale? Y tenemos.

raya.raya. punto raya. Raya, punto, raya Y la 14, que es 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. La N, que es eh, punto o sea, raya punto. Y aquí tendríamos la octava y última de las fichas, ¿vale? Así que nada, bailecito de la victoria. Y nada gente, como siempre, que si queréis que haga algo de este juego, algo que me haya saltado, cualquier cosita, pues ya sabéis, dejadmelo en los comentarios, que os iré leyendo, os iré contestando a todos. Y si queréis que juegue a otros juegos, ya sea en directo, ya sea... De hecho, hoy estamos intentando organizar una partida de Among Us, vamos a ver, la gente está reaccionando poquito a poco, vamos a ver si se despabilan y podemos jugar. Y, y eso, que me, me vayáis dejando en los comentarios todo lo que queráis, yo os iré leyendo, y iré contestando a todos. Eh, iremos buscando los juegos que, que vayáis pidiendo, ¿vale gente? Así que nada, dicho todo esto, eh, nos vemos en el próximo juego.